haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you can... ¡Buenos días, familia! ¡Que se me cae esto! ¡Ya estamos en Nueva York! Estamos en... ¿Dónde estamos? Estamos paseando ahora mismo por Times Square. ¿Y qué está pasando al mismo tiempo? Que nos está cayendo un... No, nevazo no, está nevando ahora mismo y... Bueno, estamos como niños pequeños. Sí. ¡Mirad a mi Leo cómo va! ¡Leo, cariño! Leo, bueno, Leo se va a quedar durmiendo ahora mismo porque con esto del jet lag... A las 3 de la mañana se ha despertado, claro, llevaba ya 9 horas durmiendo y ya no quería dormir más. Y nada, vamos a pasear ahora mismo un poquito por aquí y luego nos vamos a el Museo de Historia Natural. Sí, aprovechando que hoy es un día un poco nevado, que está bien para un ratito y hacer la foto, genial. Pero bueno, 5 o 6 horas así nos quedamos... congelado. No, vamos preparados. Menos mal que nos preparamos la maleta con las camisetas térmicas, las mallas térmicas, porque la verdad es que yo llevo los pies genial y no tengo nada de frío. Lo único que tengo frío es la mano que está sujetando el móvil. La tengo congelada, pero es que los guantes no me tocan la pantalla. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't. Mirar cuántos abetos hay aquí, que es muy típico montar el árbol de Navidad con un abeto natural. Bueno, vamos a dar una vuelta porque el Museo de Historia Natural no abre hasta las 10, son las 9 y media, así que tenemos media horita para... Siempre te corto la cabeza, que tengo que ir un metro más adelante de ti. Tengo que ir aquí para sacarte. Vamos a dar mientras una vueltecita. Estefan está en busca de un café calentico. Por ejemplo. Acabamos de salir ya del Museo de Historia Natural y nos ha gustado un montón. La verdad que eso es para estar, vamos, un día entero de todo lo que hay. Y nada, súper bien. Leo ha estado un montón de rato durmiendo y luego ya cuando se ha despertado le hemos llevado donde estaban los animales. Y le ha encantado. Creo que ha aprendido una palabra nueva aquí en Nueva York. ¡Ahí! 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 Cada animal que veía, ¡ahí! 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 Hay un autobús que nos va a esperar a las 5 o así, que vamos a hacer el recorrido por las casas adornadas de Navidad. Y nada, vamos a ir andando así pues paseando por Central Park para ver pues todos estos paisajes y no hemos comido todavía. Entonces también pues ya si vemos algún lado donde poder coger algo, aunque sea para ir comiéndolo por el camino, pues comemos. Y nada, la nieve ya se ha derretido, como ha salido el sol, ya no queda nada. Esta mañana hemos podido verlo todo blanco, precioso. Y nada, ya no queda nada, pero aún así está chulísimo el paisaje.
¿Vamos a ver las luces de Navidad? When you came over, my heart was on its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. Us warm, we can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're no sabemos si en vídeo o en fotos se va a ver bien. Apreciar. Apreciar. Es muy bestia. Mucha tela. Hay algunos que están muy curiosos y bonitos, pero otros. Tanta luz de sobrecargado ahí. ¿Qué pasa? Yo estoy comiendo una manzana, porque yo estoy a dieta. Sí, una manzana. ¿Qué? No quiere saber nada de mí. Bueno, Leo se acaba de despertar ahora, que acabamos de llegar de la calle de la ruta de las luces de Navidad. Nos hemos puesto el pijama, nos hemos pedido una hamburguesa. Y Leo se durmió a las 6, pues claro, él, el jet lag lo lleva el horario de España. Y hoy lo hemos despertado un poco, a ver si se despeja un rato y consigue dormir esta noche un poquito más y ir amoldándose al horario de aquí. Sí, yo con que se despierte a las 5 va bien, pero a las 3 no. Ay, mi amor, que te has perdido las luces de Navidad. Has estado durmiendo todo el rato. Ay, mi amor. Ay, ay, ay. ¿Estás durmiendo el osito? Dale un besito de buenas noches. Un besito de buenas noches, cariño. Y un abrazo. Un abrazo. Ay, 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 ay. Venga, duérmelo. Mételo en la cama a dormir. Es muy exagerado. Buenos días. Buenos días. Bueno, tercer día ya en Nueva York, segundo día completo. Y hoy vamos a hacer la excursión de contrastes. Para conocer todos, más o menos, los 5 barrios principales de Nueva York. Y nada, vamos de camino al hotel donde nos tienen que recoger el autobús y empezamos con la primera excursión del día. Son las 8, no son ni las 8 de la mañana todavía. Anoche la excursión de las luces de Navidad, o sea, hacía un frío pero exagerado. Hacía menos 4 y con el aire que venía helado. Hoy es un día más frío que ayer, pero hoy nos hemos preparado un poco más. Ayer yo llevaba las mallas térmicas normales, yo llevo las térmicas con pelito por dentro. Llevamos la camiseta de calidez alta. El viento viene frío, ¿eh? Vamos a ponerle plástico a Leo. No le gusta llevar el plástico a Leo. Pero le hace de cortaviento. Sí.
estamos y estamos cruzando el puente. Leo durmiendo. Leo ya ha cuadrado el horario, bien. Sí. Está haciendo la siesta, bueno, un poco pronto, pero bien, ya a las 11:30 de la mañana está bien, que es que se la estaba echando a las 8 de la mañana y claro, eso era mortal. Norte y sur, y cada hueco se ha hecho una fuente representativa del 11. ¿Porque el hueco es donde estaba la torre? Claro, lo he explicado antes, ¿no? Ya, pero lo estaba grabando, lo has explicado cuando deja de grabar. Perdón, perdone usted. Y ahora ya nos hemos venido a Chinatown, y bueno, ahora estamos en Little Italy, dando una vueltecita por aquí, y vamos a buscar, creo que algún restaurante para... Un italiano. Pasamos de hamburguesas a pizzas o pasta. Sí, porque la verdad es que la alimentación aquí, madre mía. A base de hamburguesas, perritos. Engordar 5 o 6 kilos antes de las navidades, que se engorda más. O sea, que... Como la gastronomía española, familia... enseñado. Claro, este es el tercer día ya, o sea que está un poco desastrosa, pero bueno, para que la veáis, es súper súper pequeñita, pero bueno, la verdad que lo hemos organizado todo para estar cómodos y nos sobra. Esa es la entrada y aquí tenemos esta pequeña cocina y nada, para hacernos el apaño está muy bien el microondas para calentarle los víveres a Leo, una pequeña nevera que hemos comprado algunas cositas porque algunas noches cenamos aquí en casa, lavavajillas. Luego enfrente tenemos el baño que está muy bien, la bañera, pues a la ducha. Y luego aquí en la habitación tenemos pues el sofá, una mesita. Aquí tenemos la cuna de Leo, aquí tenemos la cama que Estefan ahora mismo no lo puedo grabar. Y tenemos aquí este pequeñito armario que tenemos ya toda la ropa, lo tenemos todo colocado aquí. Porque a mí no me gusta estar abriendo y cerrando maletas. Aquí tenemos a Leo que se ha despertado y nos viene muy bien porque son las 9 y lleva durmiendo desde las 6. Y si no, nos parte la noche, entonces que se despeje un poquito... Y así se va haciendo con el horario de aquí de Nueva York. Y nada, lo que faltaba, pues eso, la cama. Y ya está. ¿Cuál quieres? Venga, coge una. ¿Dónde vas? Se va. No. Los abandona. Es que... No. Me siento aquí. Venga, dale de comer. Ahora el osito se tiene que bañar. Aquí le vamos a bañar, ¿vale?
con las burbujitas. Y ahora, ¿dónde? A dormir. Toma, acuesta el osito. Dale el besito. Muy bien, venga, acuéstalo. Ahí. Vamos, Leo. Vamos. Vamos. Buenos días. Buenos días. Estamos ya en nuestro cuarto día. ¿Cuarto ya? Es cuarto día, pero realmente tercero entero. Ah, vale. Y bueno, hoy vamos a subir ahora mismo a y arriba, que es el Empire State. El mítico edificio que King Kong se agarra. O sea, básicamente. Empire State, ¿no? Bueno, es que mi pronunciación es un poco mala, pero bueno, yo lo estoy intentando. Familia, vamos a coger ahora un teleférico que espero que se vea bien porque está cayendo una buena, está lloviendo, pero bueno, yo creo que vamos a tener unas vistas geniales. Leo, ¿estás preparado? ¿La vamos a montar en teleférico? ¿Qué? I get a little bit
are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't want to face it. You think it's too late. Hola. Aquí no. But I can see past the rain. Ese es de la mami. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Vamos a montar en ese barco, cariño. Throw our problems in the flame. Leo. Leo, cariño. Oye. Mira la cámara. Leo, está a base de galletas. Cuando llegamos a casa, aquí y aquí. No podemos... ¿Aquí no? Aquí menos, tiene una buena constitución y eso ayuda, pero... ¡Hala! ¡Mira el pájaro! ¡Qué guay, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí, ahí es el pájaro! Acabamos de entrar al centro comercial, este que baratico, que dicen que aquí me voy a inflar a comprar. Hay de todo, por todos lados, un montón de ropa. Pero ¿tú qué dices, Estefan, voy a comprar o no? Yo creo que no vamos a comprar ningún. Me parece a mí que al final hay alguien que va a picar. Hay alguien que va a picar. Pico porque una camiseta chula de Tommy Hilfiger. A 14 euros, bueno, pues, está bien. Bueno, van a caer cosas, ¿sí? ¿Sí? Caerán cosas. ¡La patrulla canina!
centro comercial no habremos comprado, pero acabamos de entrar a una tienda que hay cosas súper chulas. Y creo que Estefan va a picar. Y yo he visto una chaqueta que me encantó. Voy a probármela ahora. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Ya, bueno, ya buenas tardes. Buenas tardes, que acabamos de terminar de comer. Bueno, hoy es ya domingo. Es nuestro último día completo aquí en Nueva York. Y nada, hoy nos lo estamos tomando un poco más de relax. Estamos paseando, haciendo algunas compras. Vamos ahora a Central Park a dar una vuelta, a dar un paseo. Y luego, en breve, en un par de horitas, tenemos hora para subir a The Top of the Rock. Que lo teníamos hace 2 días, pero como estaba lloviendo, nos dijo el chico que mejor lo cambiásemos porque no se veía nada. Y miramos el tiempo y como hoy hacía sol, pues lo hemos cambiado para hoy. Y lo vamos a ver atardeciendo. A ver si lo vemos de noche, que tiene que ser una pasada. Ok, let's go. Let's go. ¿De dónde eres, señores? España. España. Oh, qué bonito, Nueva York. ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué pasa, tío? ¿Estás contento, eh? Así. Tratado una bicicleta de estas eléctricas que nos lleva en carrito a los tres para ver todo Central Park. Y mola mogollón porque aparte nos para en ciertos sitios para poder bajarnos, hacer fotos, mirar. Bueno, Leo va encantado. El chico que nos está llevando, que nos hace el paseo en la bicicleta, aparte de hacer la parada, nos hace foto. Dice, venga, foto normal. Dice, ahora foto retrato y todo, ¿eh? Nos está sacando buenas fotos. Sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a noche en Times Square. Pero bueno,
veremos dentro de unos años y en veranito, ¿no? Algo sí, así, ¿eh? Sí. ¡Qué pena me da! ¡Con lo que me encanta! Si tuviésemos dinero, pues una vez al año no haría daño, pero no hay tanto dinero. Última cena. Última cena aquí en New York. Yo, mira que me hacía ilusión ir a venir aquí en Navidades más. Y ha sido mejor de lo esperado, y eso que yo ya tenía ilusión. Es impresionante la ciudad, es una locura de ciudad, pero una locura chula. Estamos cenando ahora en un italiano. Estefan se ha pedido pizza, yo una pasta. Leo está durmiendo ahí con los brazos cruzaditos. Y nada, mirad qué chulo el restaurante. Ahí están haciendo las pizzas. Bueno, aquí tenemos la pizza de Estefan. Y aquí tenemos mi plato de pasta. ¡Oh! Está caliente, ¿te lo has dicho? Sí, sí, sí. Mi plato de pasta con tomate y mariscos. Estefan se va a coger tortilla de verduritas y queso. Hostia, ¿me iba a probar el rey de aquí? Bueno, pero ya sabéis lo que voy a desayunar. Tan, 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 tan. Yo me voy ahí, que me voy a hacer un gofre. Espera, espera, ahora voy, cariño. Allí. Bueno, este es nuestro último día ya aquí en Nueva York. En breve, no, bueno, en unas horitas ya tenemos que irnos para el aeropuerto. Bueno, todavía no son las 9 de la mañana, salimos a las 4 de la tarde, o sea que tenemos todavía bastantes horas para poder disfrutar de los últimos momentos aquí, que nos vamos a dar un paseo por Central Park. Además, hoy han anunciado que va a nevar. No sé si vamos a ver nevar antes de irnos, si no sería, vamos, ideal. Eso, que como voy a dejar ya las maletas preparadas, antes de guardarlo todo, os voy a enseñar muy rápidamente las cositas que nos hemos comprado, las que nos hemos comprado nosotros. Bueno, el que más ha cargado ha sido Estefan, o sea, el que menos le gusta comprar y es el que más ha comprado. Bueno, en el centro comercial 21 Century se ha comprado, mirad, esta camiseta de Tommy Hilfiger, $14. Y esta también, de Tommy Hilfiger, roja. Luego, en la tienda de la NBA, esta de tirantes. Y se ha cogido esta. Luego ya, viniendo para el hotel, pasamos por una que no teníamos pensado entrar ni nada, pero vi una chaqueta en el escaparate que me encantó y dije, voy a probármela. Y cuando entramos, va todo súper chulo, ¿verdad? Que era un poquito carita, pero bueno, dije, mira, no me he comprado nada y esta es la mía. Así que yo me he comprado esta chaqueta amarilla, que es que a mí el amarillo me encanta y la chaqueta es que me mola muchísimo. Me encanta, mira. Me cogí eso, me cogí un conjunto, mira, para el gimnasio, que me gustó también muchísimo cómo queda puesto el top y la malla. Y Estefan se cogió, que él ya no se pensaba coger nada. Mirad, esta chaqueta, que mola mogollón con el gorrito. Luego, en las tiendas estas que venden ya de todo de Nueva York, de tal. Y ahí me he cogido yo dos camisetas más de Nueva York. Me he cogido esta gris, este color, de este rollo, con esta gorra. ¡Ay, me encanta! Y Estefan se ha cogido esta. A Leo le hemos cogido esta camiseta de New York. Bueno, hemos comprado imanes, pues es un variadito de imanes para la nevera, para la familia también. Este marco para nuestra casa. Mirad qué chulo. Yo, que soy muy eso de las fundas del móvil, me he cogido estas dos fundas. Mirad esta, qué chula. Y luego esta que pone New York más transparente.
Pues aquí hay una que está preparada para patinar. Estefan se va a quedar con Leo y yo voy a aprovechar. A él es que no le gusta mucho patinar. No, pero bueno, me tengo que sacrificar porque aquí se tiene que quedar con Leo. Pero bueno, no pasa nada. Ya en otra ocasión, cuando Lea sea más mayor, Leo sea más mayor y patine, pues veréis mi arte patinando. Tengo que decir que las dos veces que he ido a patinar sobre hielo casi me contratan, pero para ahorrarse la máquina de limpiar la pista. Natalia, ¿a eso le llamas patinar? Eso no es patinar, eso es no caerse patinando. Eso no es nada patinar. Madre mía, la moto que me ha vendido. Pero qué Cristo del Señor. Parece que empieza a patinar. Sky is beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see de Navidad, qué se acaba lo bueno. Se acaba todo lo bueno. Que ya vuelta a casita. Y a las rutinas normales y todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nosotros lo hemos pasado súper bien. Es un viaje para repetir. Y recomendamos a que todo el mundo que tenga la oportunidad que venga. En Navidad creo que tiene algo especial. O sea, es un acierto total. En Navidad es mágico, ¿eh? Mágico. Pues nada, familia, mandamos un besito y nos vemos pronto. Adiós. Only to start it up and play it out again. It's like a long